minutos, estamos iniciando Historias y Vida este sábado 5 de marzo. Gracias por estar en sintonía del 1040. Somos el sexto sentido de la radio y en fin de semana también hay muy buena programación. Así es que te invito a que te sumes a esta frecuencia y que, bueno, pues formes parte, sobre todo de los programas, que te involucres y que recibas la mejor información de las asociaciones que semana con semana vienen a este programa. Y también de los testimonios, que te des cuenta que si estás viviendo algo similar o algo igual que lo que te platican en estos micrófonos, bueno, sepas que se puede salir adelante, que busques la ayuda. Y importantísimo, las asociaciones que están ya tan establecidas, que están con el registro del IJAS y que de verdad hacen un trabajo, ¿quién sabe cómo le hacen? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo logran estirar todos los recursos para la ayuda de las personas que necesitan, que no hay los recursos suficientes, que de repente no tienen el seguro, que está muy cara la medicina? Y me refiero a esto porque vamos a estar hablando sobre la insuficiencia renal, sobre la salud renal, el próximo jueves 10, será el segundo jueves de marzo, que es el día internacional. Sí. Este año es el 10 de marzo. El 10 es de marzo. El día mundial. Se va moviendo, ¿verdad? Sí, se puede cambiar el día, pero por lo regular es en esas fechas. Uh-huh. En este año, como te decía, es el 10 de marzo, uh-huh, es Día Mundial del Riñón y va encaminado en esta ocasión al movimiento, al deporte y a la niñez. Y bueno, ella es, de una vez la presento, es la licenciada Fabiola Lozano, que es trabajadora social y que está en esta asociación que se llama SARI, Salud Renal Integral. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, aquí, muy agradecida de la invitación. Agradecida también yo porque, bueno, me decías que ya los había tenido en alguna ocasión aquí en Historias y Vida, y qué bueno, pues ahora sí que me hablen y que nos busquen tanto a una servidora como a otras productoras de aquí de Radio Mujer para dar a conocer esta información y de lo que ustedes llevan. ¿Cuántos años tiene esta asociación? SARI tiene, vamos a cumplir 5 años, uh-huh, en este septiembre, cumplimos 5 años. 5 años y con más o menos 300 pacientes. Poco más de 300 pacientes. Quiere decir que hay muchísimo trabajo y sobre todo que, bueno, son una asociación muy confiable, ¿no? Así es. Como tú lo mencionaste al principio, nuestra asociación está avalada por IJAS. Y bueno, trabajo tenemos muchísimo, tristemente tenemos muchísimo porque significa que cada día hay pacientes recién diagnosticados. Uh-huh. Entonces, son pacientes nuevos que están buscando apoyos porque desgraciadamente no cuentan con un servicio de salud. Hace poco tenía la oportunidad de entrevistar al jefe de nefrología del Centro Médico de Occidente, el doctor Benjamín, y me decía que, bueno, crece impresionantemente la cifra de quienes presentan un daño renal. Muchos no lo saben, no lo sabemos. Casi no hay como una, no los se obligan a realizarse exámenes como en Japón, que me comentaba el uh-huh, doctor. Y a veces aquí cuando les piden un examen de orina pueden hasta hacer trampa, ¿no? Y entonces ahí, bueno, esta situación va creciendo, ahora sí, como se dice, a pasos agigantados. Principalmente en el rango de 20-30 más o menos, ¿verdad? Lo que estamos viendo que está ese rango, está, uh-huh, en plena edad reproductiva, uh-huh, entre los 18 hasta los 29, 30 años, uh-huh, es el rango que nosotras hemos estado viendo que son los pacientes que están llegando con nosotros. Déjame presentar ahora sí a los demás, ya sí, me quedé hablando y ahora sí que ni los presenté, pero bueno, tenemos cabina llena y gracias de verdad por acudir los testimonios esta tarde a platicarnos su historia. Está César Martín Mosqueda Gaitán, está también Fabián, que es hermano de César, buenas tardes, y está José Iván Hernández Villanueva. Buenas tardes. Gracias, como testimonios. Y también está la psicóloga de esta asociación, la licenciada Lucía González. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, me gustaría, antes de iniciar con los testimonios, ya como me lo comentabas, Fabiola, que este año va encaminado, siempre tienen un lema. Así es. Y entonces, bueno, es decir, cuando
establecen un lema, es como hacer énfasis en esta situación que puede ser como muy vulnerable, y me mencionabas algo de los niños, ¿verdad? Así es. Bueno, en esta ocasión va encaminado a la prevención, porque bueno, vemos que la enfermedad está creciendo a pasos agigantados, pero entonces ahora es ver, hacer prevención, y prevención desde los niños. Esta enfermedad no distingue edad, sexo, religión, estatus económico, nada. Agarra parejo, ahora sí. Entonces, bueno, lo importante es la prevención, y para eso, pues, es el deporte, estarte en movimiento. Una vida sedentaria es una de las principales causas, bueno, pues, para adquirir enfermedades crónicas, y entre ellas la enfermedad renal. Bien. José Iván, nos quedan poquitos minutos antes de ir a la pausa, pero me gustaría que me dijeras, ¿cuánto tiempo llevas en la asociación? En la asociación tengo 2 años y medio. Si quieres, acércate un poquito al micrófono. Tengo 2 años y medio que me han estado apoyando. Ajá. Y tengo aproximadamente 2-3 meses que estoy participando con ellos como voluntario. ¿Cuál es el diagnóstico? Mi diagnóstico personal, mis riñones no crecieron. Uh-huh. Un riñón sano debe de medir de entre 12 a 15 centímetros. Uh-huh. Los míos ambos miden 8 centímetros. Y pues la realidad es que con la dieta y la vida que me di, pues los forcé demasiado y se acabaron pronto. ¿Y cuándo te dieron este diagnóstico? Este diagnóstico lo recibí hace 3 años y medio. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. 29, entonces a los 20. Tenía 26 años cumplidos cuando me diagnosticaron. ¿Te diagnosticaron por parte del seguro, alguna institución? Acudí al Hospital Civil Nuevo. Vamos a la pausa y al regreso me dices cuáles fueron los síntomas o qué es lo que hizo que tú acudieras al médico. Perfecto, con mucho gusto. Vamos a la pausa. 31-22-11-90, 36-47-18-83, los teléfonos aquí en cabina. También tenemos un teléfono que nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp, 333-822-3208. Vamos a la pausa. Regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Estamos hablando sobre la salud renal. Está la asociación SARI, Salud Renal Integral, y lleva 5 años haciendo una labor enfocada a las personas de bajos recursos y, sobre todo, bueno, pues canalizándolos. Ahorita nos va a decir exactamente, Fabiola, qué es lo que tienen. Yo más o menos eché ahora sí que un vistazo a la página. Y pude darme cuenta, bueno, pues que es tal cual una ayuda integral con médicos, nutriólogos, la psicóloga que está también esta tarde con nosotros, para enfrentar esta situación que en la mayoría de los casos se pudiera prevenir. Y que, así como este padecimiento, otros de repente no entendemos, ¿no? Sobre así todo es como hasta que nos sentimos mal. Es cuando acudimos al médico o cuando de repente una pastilla no nos puede solucionar el problema y que va creciendo, bueno, pues vamos. Hay personas que tienen un umbral al dolor muy alto y aguantan y soportan y llegan ya cuando en condiciones que a veces es muy difícil que se pueda hacer algo médicamente, ¿no? Así es. Bueno, nuestros pacientes, desgraciadamente, bueno, este diagnóstico no, los síntomas aparecen ya cuando está muy avanzado. Sí. A veces no hay síntomas previos. O a veces dices, como paciente, estoy muy cansado, la familia lo tacha, es que no quieres hacer nada, por eso te escondes de que estás cansado, porque muchos empiezan en eso, es nada más estoy débil, estoy cansado, pero ya hasta que, bueno, estos síntomas siguen y siguen, van creciendo, y en las etapas del daño renal va creciendo, uh-huh. Ya es cuando van con el médico, uh-huh. Y es cuando se dan cuenta, porque desgraciadamente no da síntomas primarios. Nos decía José Iván, ¿te dicen José o Iván? Iván Hernández. Iván Hernández. Servirle. Gracias, Iván. Nos decías que esta situación de la que tú tienes, no crecieron suficiente tus riñones, hace 3 años más o menos fue el diagnóstico. ¿Cómo fue? ¿Hubo alguna manifestación o de qué manera llegaste tú al hospital? Bueno, Rocío, bueno, antes que nada, pues buenas tardes. Uh-huh. Te agradezco el espacio que nos permites para dar este testimonio. En mi caso,
Yo, como menciona la licenciada, es una enfermedad silenciosa. No hay síntoma, no se siente nada. Ya cuando empiezan los síntomas ya es demasiado tarde. Yo tenía 26 años cuando empecé con calambres en mis pies, mucha debilidad, vómito. Como mencionamos previamente, no estamos acostumbrados a ir al doctor. Yo nunca quise ir al doctor. Siempre me escudé en que el día que fuera al doctor me iban a decir que me iba a morir. Y efectivamente así fue. El día que fui al doctor me dijeron que en 2 meses me moría. Acudí a una similar erróneamente, que tenemos esa mal hábito, mala esa costumbre. Ahí me diagnosticaron con gastritis. Me dieron para el vómito, me lo controlaron y me sugirieron que de igual manera acudiera a un hospital para hacerme unos análisis. No contaba con seguro popular. Estaba peleado con mi familia, pues tuvimos que hacer las paces y mi familia pues me apoyó, me llevó a sacar mi seguro popular y acudo al Hospital Civil Nuevo. Y ahí pues se debatían entre dos pasantes si mándalo a su casa con vitaminas o no pásalo o así. Y a los 10 minutos llega una doctora un poco, yo creo, más preparada, la cual al tocar mis tobillos, ver mis pupilas, simplemente dice, ¿sabes qué? Tú tienes insuficiencia renal y hay que dializarte. Porque si no, en 2 meses te mueres. ¿Cómo ves? Y pues allí en ese caso, pues me dio mucho miedo y pues firmé. ¿Dónde firmo? Yo lo que más quiero es vivir y acepté la insuficiencia renal. ¿Te empezaron a dializar? Me empezaron a dializar. Duré aproximadamente 1 mes internado porque, pues, como debes de saber, hay muchas carencias en el Hospital Civil respecto a quirófanos, claro, mucha demanda, otras muchas cosas, personas que y además necesitan. De que somos muchos, no te imaginas la cantidad de personas que llegan con síntomas de insuficiencia renal todos los días. Duré 1 mes internado y ya me pusieron mi catéter en el estómago y me empezaron a dializar por medio de mi casa. Se hizo un cuarto especial y estaba recibiendo diálisis de peritoneal cada 4 horas en mi casa por 4 veces al día. Duré 6 meses con esa diálisis peritoneal hasta que se infectó mi peritoneo y no se pudo hacer más y tuvieron que retirarme mi catéter y ponerme un catéter en el pecho, el cual sirve para hemodializarme, y con eso tengo ya 3 años exactamente hemodializándome. Que no, obviamente no fueron 2 meses, afortunadamente estás aquí y estás viviendo y estás haciendo todo lo posible para tener una buena calidad de vida. Pues me esfuerzo al máximo. Es muy difícil, no ha sido nada simple, ya que el tratamiento de hemodiálisis no lo cubre un seguro popular. Tenemos que buscar apoyo por medio de fundaciones como en este caso SARI, que nos cubre con medicinas y en ocasiones nos ayudan también con cierto porcentaje para una hemodiálisis. Otra fundación que a mí me ayuda constantemente hasta ahorita, cada mes, con 4 o 5 hemodiálisis por mes, es Fundación Estela. Y así sucesivamente tiene uno que estar tocando puertas, ya sea en el DIF, en Caritas, en cualquier otra fundación que uno pueda. ¿Sabes qué es lo que me llama mucho la atención de tu caso, Iván? Es, pues tú dijiste, yo quiero vivir, ¿no? O sea, yo quiero vivir y voy a hacer todo lo posible. Y en ese sentido has buscado, me imagino, de ahí que conoces tantas asociaciones que te han echado la mano. Pues fíjate, Rocío, que no fue fácil. Al principio yo estaba decaído. Pasé por una depresión muy fuerte. No quería vivir. Yo sentí que ya no podía más. Sentí que ya no servía porque, pues, previo a mi enfermedad yo era una persona muy fuerte, deportista,
vicioso también, no uh-huh. me voy a mentir en ese aspecto, pero me gustaban mucho los deportes, caminar, correr, y pues ahora sí que como que me mocharon las alas, ¿no? Uh-huh. Me caí. Uh-huh. Y creo que... Perdón que te interrumpa. No, perdóname a mí. No, a lo que voy es que creo que en ese proceso es cuando entra Lucía, y que es muy complicado. Yo no lo he vivido, muchos de los que están escuchando no lo hemos vivido. Posiblemente hemos vivido algo también similar, ¿no? Claro, o parecido, y a veces cuando tú tienes unos planes y que de repente no salen como quieres o como las expectativas que te habías creado para ti, pues viene la frustración y viene el enojo y viene la rabia y vienen muchos sentimientos. La tristeza. Pues es que imagínate, ¿no? 26 años de mi vida planeando hacer algo, teniendo sueños, metas, y que de repente te digan, no vas a poder, ya no puedes. O sea, pasé de ser libre uh-huh. a un cuarto de 4x4. Uh-huh. No podía ni ir a mi cocina a comer con la familia porque uh-huh. no tenía ni el ánimo ni las ganas. Mi cuerpo no respondía. No salía a hacer del baño a mi baño, sino ajá. que tenía un bote en mi cuarto. Y así fueron los 6 meses y poquito más. Yo creo que fue un año uh-huh. de esa situación hasta que... te voy a decir la verdad, me refugié en Dios. Uh-huh. Hablé con Dios, Dios me contestó y me dijo que estoy vivo uh-huh. y que la vida no se me acabó. Claro. Entonces tengo por qué luchar, tengo por qué seguirla viviendo. Y hoy te confieso, estoy enamorado de la vida, estoy encantado, vivo cada día que vivo, lo vivo al máximo. Y le agradezco a Dios por todo lo que me da, al levantarme, al acostarme, a todo. Ay, Iván, nos vas a hacer llorar a todos, nos vas a hacer llorar a todos. No, yo sé que no, pero es lo que te digo, la vida a lo mejor te llevó por otro camino, te cortó las alas en un momento, pero te puso otras o te está poniendo otras, ¿no? Me ha dado unas nuevas, Rocío. Siento yo que 26 años de mi vida sobreviví. Uh-huh. Anduve por ahí y creí que vivía y creí que tenía felicidad uh-huh. y tristemente no fue así, porque nada más estaba navegando. Bendito sea Dios, pasa esto y le agradezco porque mi vida cambió 360 grados. Y hoy te lo aseguro, mira, uno de mis sueños es estar en la radio, conocer una mira, cabina, ya está. Ya te tocó. ¿Verdad? Vivo en un día de estos, lo vivo más que los 26 años que navegué. Que viviste ahí. Que sí. Estaba perdido. Y creo que tú ya estás resolviendo, ahorita nos vas a decir, nos vamos a ir a la pausa, Lucía, pero bueno, esto de que de repente nos hacemos la pregunta por qué y que luego ustedes nos ayudan a cambiemos el por qué para qué, ¿no? Creo que lo ha resuelto, tú ahorita al regreso me lo dirás. Y también vamos a conocer la historia tanto de César como de su hermano Fabián. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Gracias por continuar en el 1040 de AM o también en radiomujer.com.mx, porque también ahí, aparte de escucharnos, nos puedes ver y puedes ver todos los programas de la barra entre semana, fines de semana. También puedes pues participar, hay promociones, hay artículos de interés, hay noticias, las recetas de cocina de Leti de Huerta. Date una vuelta a nuestra página radiomujer.com.mx y rápidamente decirles que Este sábado 5 de marzo, bueno, generalmente en Historias y Vida, el primer sábado de cada mes se lo dedicamos a las enfermedades raras o extraordinarias, que así se les conoce. Por esta ocasión los pasamos al sábado 12 de marzo para alcanzar a decirles que esta asociación, SARI Salud Renal Integral, bueno, van a tener el evento el jueves, como el Día Mundial del Riñón, pero también una misa que ahorita la vamos a decir, ahorita vamos a decir los detalles, y un evento muy, muy bonito al salir de la misa.
Vamos a continuar, tenemos más testimonios. Ahorita vamos a seguir contigo, Iván, de verdad. Te prometo que sí vamos a alcanzar también para hablar. Y antes, Lucía, yo sé que te dije que me respondieras ahorita al regreso, pero si te parece mejor, vamos a darles también el claro. micrófono ahorita, tanto a César y a Fabián, y ahorita ya hablamos sí, claro, de esta área que tú haces, entre otras que ya me están diciendo. César, ¿cuántos años tienes? Yo, buenas tardes. Buenas tengo tardes. 24 años. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues de también que no crecieron bien mis riñones, no se desarrollaron bien. ¿Y hace cuánto tiempo te dijeron que tenías esto? Hace 4 años. ¿Cómo fue? A los 20 años. Sí. En mi trabajo me empecé a sentir mal y pues fui al seguro y ahí me diagnosticaron que tenía insuficiencia renal. Y pues ya tengo 4 años. 4 años. ¿Cómo llegaste a la asociación? Por medio de otra gente pues que también está mala y pues, ahí pues me di cuenta pues de esa fundación, de Fundación Estela y Sari. Y me están apoyando ahí. ¿También recibes diálisis o hemodiálisis? Hemodiálisis. Ahorita me recuerdan cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis. ¿Y cuántos llevas estos 4 años recibiendo esto? Duré 2 años y medio con diálisis peritoneal y ahorita llevo como, ya voy para 2 años con hemodiálisis. ¿Y estás trabajando? Sí. ¿Continuaste pues, donde estabas o no? No, ya no se pudo y pues entre yo y mi mamá tenemos y vendemos. ¿Qué venden? Elotes. Entre tú y tu mamá y también Fabián. No, pues bueno, él trabaja pues, él tiene su trabajo. Ustedes dos son los que están, se ayudan con la venta de lotes. Sí. ¿Cómo has sentido que esta situación, bueno, obviamente te cambió, pero a lo que voy es, a diferencia de Iván, ¿lo tienes ya como superado o cuesta trabajo? ¿Han venido momentos difíciles? Pues sí, como todo, pues hay recaídas, pues, pero pues si uno quiere vivir, pues sale adelante. ¿Qué es lo que ustedes, la alimentación es igual a la de todas las personas o cambia? No, pues cambia mucho. ¿Qué es lo que más o menos? No, en la sal, las grasas, las carnes que son diferentes y pues, lácteos pues que ya no puede comer uno. Oye, ¿y cómo ha sido la relación con tus amistades? Es decir, ¿les platicas, te ayudan? Porque es algo que a lo mejor a tus 20 años no tenías ni idea de lo que era esto de la insuficiencia renal. No sabía nada yo. ¿Y ahora? Pues sí. ¿Les platicas? Sí, pues también ellos tienen dudas, ¿eh? Y pues yo les trato de explicar lo que puedes comer. Lo que he vivido comer. Más bien, ¿eh? Sí. Y pues también lo de la comida. 24 años tienes, ¿verdad? Me sí. dices. ¿Tú, Fabián, cuántos años tienes? Pásenle ahí el micrófono. Bueno, buenas tardes, mi nombre, pues soy Fabián, tengo 26 años, soy hermano de César, y pues, ¿qué les puedo decir, Ada, sobre esta enfermedad? Que lo apoyamos mucho, ¿no? En lo que se le atora, pues, todos mis hermanos estamos unidos, con él. Perdón, pues, pero sí. me gana el sentimiento. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4. Ajá. Somos 4. Y pues sí, cuando se le atora algo que cuando no hay filtros o así, pues lo apoyamos, pues todos nos apoyamos, pues, Esto es caro. Sí, la verdad es muy caro esta enfermedad, ¿eh? Porque la verdad no es cualquier enfermedad que con una jeringa la puedes curar, que con un medicamento de 300 pesos lo puedes curar. Así puedes tener una mansión, todos los millones del mundo, no puedes curar esta enfermedad. Pero sí, aprovechar, que se cuiden, ¿no? Más que nada a toda la juventud, que se cuiden, que vivan su vida, como lo acaba de decir mi hermano, que el que quiera vivir, pues,
pues es un esfuerzo, ¿da? A veces sí lo vemos ahí en la casa, pues muy agüitado, ¿da? De que muy decaído, y pues nosotros lo reanimamos, ¿no? Lo reanimamos a que no piense en eso, ¿no? Uh-huh. De que, pues a veces que salga a caminar o vea una película o que vamos al tianguis o así, etcétera. Que le, ahora sí, sí que le levantan el ánimo. Levantarle el ánimo. Oye, Fabián, ¿y ustedes a raíz de esto que presentó César, ya se sacaron algún estudio, han ido al médico, hacen más conciencia? Pues, la verdad, yo no he ido al hospital. ¿Y luego, Fabián, es lo que estamos diciendo? No, yo no he ido. Es decir, ¿no te has hecho algún examen de orina últimamente? Últimamente no. No me he hecho, pues, pues no es por miedo, ¿da? Sino, como dicen ellos, más vale prevenir. Uh-huh. Que luego lamentar, ¿da? Uh-huh. Y pues si él me lo ha dicho, ¿da? Que vaya y que vaya. Y pues las ignorancias de uno, pues uh-huh. De que ay, ay. No, o luego también, no es tanto la ignorancia. A veces uno, de verdad, sí tiene muchas cosas que hacer, pero pues es como te dicen, te puedes dar el espacio. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te llevaría más? Tú tienes el trabajo, a lo mejor por medio del seguro, hacerte algún análisis, ¿no? Sí. Pues nomás pedir chance en el trabajo y pues mis patrones no son mala onda, ¿da? Uh-huh. Sí, hasta eso sí. Son accesibles y pues sí, estaría bien ir, pues. No, y te lo digo porque se ha dado el caso, ¿verdad? Que de repente sí. en familias los hermanos, no sé si sea a lo mejor alguna cuestión hereditaria. Sí, una de las características para padecer esta enfermedad sí es congénito, son uh-huh. son los menos, pero sí hay sí ha habido casos donde la familia, varios hermanos uh-huh. o papá y alguno de los hijos también padecen esta enfermedad. Lucía, ahora sí, platícanos, ¿cómo le haces? ¿Qué te ha ahora sí que llevado a esta asociación? Donde muchas veces tú vas a enseñarles y seguramente terminas aprendiendo, ¿verdad? Sí, Rocío, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Y sí, como bien lo dicen tanto los pacientes, la licenciada Fabiola, esta enfermedad, este padecimiento es sumamente pesado tanto físico como en lo emocional, porque de estar bien, por uh-huh. así decirlo, se llega a este padecimiento y atraviesas por un duelo. No solo el paciente, que es el que lo está viviendo en ese momento como tal. Sí, obviamente tú como persona sientes que se te cae el mundo, que ya nada va a tener sentido. Pero no solamente es para el paciente, sino también para quien convive con él, los familiares. Por lo general es la mamá o el papá los que se encuentran ahí directamente del paciente. Entonces, el llegar a esta asociación te enseña realmente lo que debes y no hacer para cuidarte, para tener un poquito más de calidad de vida. Porque yo no conocía mucho, sí uh-huh. sabía que existía esta enfermedad. Sin embargo, ahorita que estoy un poquito más adentrada en ello, te das cuenta realmente la importancia de la prevención, del poder realmente conocer más a fondo acerca de no solo este padecimiento, sino de cualquier otro, para poder decir, okay, yo desde mi edad quiero cuidarme uh-huh. y quiero tener una mejor calidad de vida. Y si ya lo estoy padeciendo, okay, me voy a levantar y voy a preguntarme qué es lo que quiero hacer. Uh-huh. No, o sea, el hecho, por ejemplo, aquí tenemos a tanto a César como a Iván. Son dos pacientes que a pesar de vivir día a día con el okay, voy a hacer un poquito más de esfuerzo por estar bien, uh-huh. ¿qué es lo que hacen? Se mueven solos. Entonces, eso para ellos les da fuerza. Y les fortalece muchísimo el decir, yo estoy apoyando a una persona que está apoyándome para yo poder vivir. Entonces, pues nosotros como asociación eso es lo que hacemos. Vamos a ir a la pausa. Claro. Pero al regreso también me gustaría preguntarte, ¿cómo les ayudas con la familia? Uh-huh. Finalmente, una enfermedad
bueno, es no nada más quien lo presenta, sino a toda la familia, claro, ¿no? Es un cambio. Vamos a la pausa, es la última, y al regreso, bueno, estaremos también ya dando los detalles, dónde están ubicados, qué es lo que van a hacer para este Día Mundial del Riñón, el próximo jueves 10 de marzo. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Rápidamente te recuerdo que el próximo sábado, 12 de marzo, Amor Consentido, esta serie de conferencias que año con año hacemos aquí en Radio Mujer, grandes conferencias sobre el amor y las relaciones de pareja. En punto de las 9:30 de la mañana, la doctora Alicia Soltero, también va a estar la doctora Carlota Tello y el doctor José María Echegaray. Y sobre todo, bueno, pues vamos a tener música con la rondalla Motivos, que estará presente cantando las mejores baladas románticas de ayer, hoy y siempre. Te esperamos, muchas sorpresas, entre ellos una serenata con la rondalla Motivos y un viaje a la playa para dos adultos y dos menores en el Hotel Tesoro Manzanillo. Sábado 12 de marzo, 9:30 de la mañana, lunes, martes y miércoles de esta semana vamos a estar haciendo la ruta. En la mañana de 11:30 a 12:30 y en la tarde creo que va a ser como de 4:30 a 5:30. No me hagas tanto caso en la tarde, ya lo estarás escuchando aquí en Radio Mujer. Vamos a estar el lunes, al parecer, en Arboledas, así es que, bueno, pues quienes vivan cerca de Arboledas, vayan porque vamos a tener la playera de Radio Mujer y sobre todo haciéndoles esta invitación de estas conferencias Amor Consentido próximo sábado de marzo, 12 de marzo, perdón, a las 9:30 de la mañana. Estoy hablando muy rápido porque la verdad es que quiero aprovechar estos minutos para hablar tanto con Lucía como con Fabiola. Y Lucía, yo te decía antes de irnos a la pausa, si nos hablas un poquito de cómo aceptar, obviamente cada caso es personalizado, ¿no? Y muy particular, pero quienes estamos alrededor de un paciente que tiene un daño renal, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos guiarlo? Porque hay veces, como decía Fabián, tratamos como de animarlo, ve una película o algo, pero en ocasiones el paciente no quiere ni que le digan nada, quiere tener como su espacio. ¿Qué se puede hacer? Claro, mira, principalmente cuando se le da este diagnóstico al paciente, todos como familia nos enfocamos en lo que está viviendo, ¿no? En ese momento. El familiar lo que hace es, de alguna manera, tratar de apoyarlo. Quizá pueden, o muchos lo que hacen es tratar de ponerse en sus zapatos. Realmente un familiar se mete tan de lleno en los zapatos de esta persona al grado de que realmente siente y vive lo que el mismo paciente está viviendo en ese momento. Es principalmente también darle su independencia, porque es lo que muchos familiares no hacen. Vemos que el paciente puede moverse, puede comer, puede caminar, puede moverse libremente por la casa o inclusive por la calle. Pero ¿qué sucede con el familiar? No te salgas, no te muevas, yo te ayudo a comer. Prácticamente lo encierran en ese círculo en el cual el paciente quiere salir. Uh-huh. Entonces muchas veces lo que a nosotros nos han dicho algunos o lo que a mí me han dicho pacientes es que el familiar no lo deja hacer. Una buena y gran ayuda, sobre todo cuando tú como familia estás viendo que el paciente sí puede moverse por sí mismo y hacer sus actividades como antes, independientemente de si esté recibiendo diálisis o hemodiálisis, es que lo permitan realizar actividades solo, que lo permitan moverse para que el mismo paciente se sienta útil, porque muchas veces el familiar eso es lo que le da a entender. Entonces, a nosotros como dentro ya de la asociación recibimos diversos casos que a lo mejor la mamá, sobre todo quienes son los que están más al pendiente de ellos, es que mi hijo o mi hija no puede, no quieren, pero okay, ¿qué está haciendo usted como familia para que esa persona lo uh-huh. haga, ¿no? Entonces, sí es un poquito el tú como familia entender y tratar de comprender la situación por la que está viviendo tu familiar uh-huh. y decir, okay, si la dieta en cuanto a alimentación cambia bastante, tampoco tú te vas a poner a comer lo que comías antes si estás consciente de que tu paciente no puede. Eso también lo hace que se discrimine un poquito. Entonces uh-huh. el paciente se siente un poquito menos. Y,
Y pues principalmente es eso, entenderlo y no solamente nosotros como asociación, sino las pocas asociaciones que también apoyan en cuanto a enfermedad del riñón, uh-huh. nos dedicamos a hacer diversas juntas, reuniones con diversos temas que le ayuden tanto al paciente como al familiar. Bien. Desde la alimentación, duelo, nutrición uh-huh. o la duda que tengan los pacientes y los familiares, nosotros, al menos como SARI, tratamos de resolver y decir, ok, en esta ocasión nos pidieron mayor información sobre este tema, pues tal día lo vamos a desarrollar. Y ¿tienen algún día en específico que hagas estas reuniones? Nosotros las hacemos cada bimestre, ajá. entonces también recibimos muy buena respuesta por parte de la familia, porque son ajá. temas que a pesar de que quizás se conocen, no los conocen a fondo. Claro. Entonces, las juntas van dirigidas para todos, pero principalmente a la familia, porque son ellos los que nos asisten o los que nos piden un poquito uh-huh. más de apoyo para poder ellos apoyar al paciente. Bien. Fabiola, platícanos, nos quedan pocos minutos sí. y queremos saber todos los datos de qué es lo que van a hacer, cómo, pues no celebración, sino como conmemorar o tener en cuenta este Día Mundial del Riñón. Así es. Nosotros como SARI, el evento que tenemos programado es para este 10 de marzo. Es una misa en el templo de la Santa Cruz uh-huh. a las 12. Está en Manuel Acuña. Manuel Acuña, 2380. Está como entre Américas y López Mateos, entonces así es. Está muy, muy céntrico. Uh-huh. Entonces, es una misa que va dirigida, bueno, para dar gracias todos, desde nosotros como asociación, de que seguimos teniendo para poder apoyar uh-huh. familias y pacientes, para poder que día a día están ganando estas batallas, porque día a día es una batalla diferente. Y una misa, ahorita se me vienen las palabras de Iván, ¿no? Yo me agarré de Dios. Entonces, creo que casi todos, de repente, cuando estamos en una situación tan vulnerable, pues tenemos que buscar algo de dónde agarrarnos. A lo mejor ustedes, habrá personas que no son católicas y, bueno, se agarran de su religión, de otra religión. Nosotros que sí lo somos, en el caso de Iván, bueno, pues es de Dios y es como un poquito el agradecer, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando llega un paciente nuevo, yo como la trabajadora social en la entrevista, les pregunto qué religión profesa. Uh-huh. Y es se le explica el porqué. Digo, bueno, no es de que tienes que ser católico como somos aquí, pero es porque nosotros también tenemos apoyo espiritual, okay. pastoral. Uh-huh. Entonces, para saber y no incomodar, si nosotros como católicos y tú eres a lo mejor cristiano, evangélico, testigo, uh-huh. entonces para no incomodar, por saber hasta dónde podemos llegar. Uh-huh. Entonces, pero en esta ocasión nuestro evento sí es una misa católica en el templo de la Santa Cruz, donde al final se hace una suelta de globos, uh-huh. Pues como en recuerdo, una conmemoración de los pacientes que ya se nos adelantaron, que uh-huh. ya están ellos en el cielo, es lo que se hace uh-huh. nosotros como asociación SARI. Ahora, Sari, nos están preguntando tanto acá en WhatsApp, no me ponen el nombre, ya, acá, Guadalupe Nuño, ¿a dónde acudir para pedir información? ¿Dónde están ustedes ubicados? Nosotros estamos en Avenida Niños Héroes, número 1633, interior 104, primer piso, entre Argentina y Bélgica, en la Colonia Moderna. Bien, ¿qué teléfonos tienen? Es 3810-2054. ¿Cómo les podemos ayudar? Porque me decías que ahora sí que hacen milagros. Es decir, también tenemos una llamada acá que nos dice el señor Huerta, que él pudiera pues donar bolsas de diálisis. Y entonces, ¿qué ayuda es la que reciben ustedes? Por ejemplo, con bueno el apoyo del señor Huerta, lo podemos canalizar. Hay otra nueva asociación que está apoyando a los pacientes en diálisis. Uh-huh. Estas bolsas de seguidos se escasean, uh-huh. Entonces es ahí estar lo buscando. Entonces nosotros ya lo que hacemos es uh-huh. contactarlo con esta asociación para que ya él las lleve directamente. ¿Necesitan en bolsas de diálisis, despensa, qué más? Dinero, medicamento. ¿Qué más? ¿Voluntarios? Voluntarios ¿Qué también. ¿Qué es lo que requieren ahorita como voluntarios, que les ayuden a...?
Ahorita, bueno, estamos necesitando sí apoyo administrativo, también apoyo de acompañamiento para cuando nuestros pacientes están hospitalizados, bueno, que la familiar, que por lo regular es la mamá o el papá, tenga un momento de descanso. Tenga un momento de descanso, o que también no corra el peligro de que lo despidan de su trabajo. Tienes toda la razón. ¿Qué teléfono? Recuérdame, Sari. 3810-2054. Ya te puse el nombre de la asociación. Recuérdame, Fabi. ¿Qué teléfono? 3810-2054. 3810-2054. Nos dice la señora Luz María Jiménez que ha tenido la enfermedad desde que nació. Los riñones los tiene muy pequeños, no le han crecido en el Seguro Popular, ya no le quieren dializar y le dicen que ya se va a morir. Pues entonces, señora María, señora Luz Jiménez, pues que acuda con sí, ustedes, ¿no? Sí, desgraciadamente el Seguro Popular retiró el apoyo a este diagnóstico. ¿Ah, lo retiró? Sí, hace algunos años por pues decisiones de escritorio que suelen hacer ciertas instituciones. Fíjate que vamos a hablar con los del Seguro Popular porque hace poco me decían que estaban muy orgullosos de que ya están dando la ayuda, que también es muy válido al cáncer, creo, de ovario. Pero les vamos a preguntar por qué la quitaron, ¿no? Sería interesante, sí, bueno, ahí lo vamos sí, a manejar. Para a saber también tanto manejar, pacientes, ¿no? Como asociación también, creo que... Exacto, exacto. No tengo el dato, todas las enfermedades son importantes, pero me atrevo a decir que la enfermedad renal está más alta que la situación del cáncer de ovario, pero bueno, no me voy a meter en camisa de once varas porque no tengo el dato. Nos quedan segundos para despedirnos. Agradecerles a todos porque hayan venido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias de verdad también a todas las personas que nos llamaron y nos dejaron sus comentarios. Ahorita les doy el teléfono acá en la sala de chat. Gracias a Arturo que estuvo en los controles, César en la imagen. Soy Rosy Muñoz. El próximo sábado en punto de las 2 de la tarde te esperamos en Historias y Vida y a las 9:30 en nuestro evento Amor Consentido. Ahorita ya viene de gala y etiqueta en unos minutos más después del noticiero. Buenas tardes.